Hola, Moni. Ahora sí me escuchas. Tú tienes apagado tu micrófono, Luisa. Déjame abrirlo por las dudas. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México, IAP. Mi nombre es Arturo Reséndiz y junto a mi compañera Andrea Herrera estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat, en el cual estaremos respondiendo sus dudas. A continuación, la coordinadora del área de neuropsicología, la neuropsicóloga Dulce Tobar. Adelante, Dulce. Muchas gracias, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, sean muy bienvenidos a este ciclo de conferencias. Eh, pues ya es viernes, así es que les agradecemos su, sobre todo su presencia. Y bueno, pues eh, les vamos a dar eh, un poquito de la bienvenida a todos, a nombre de nuestro presidente del patronato, Marco Antonio Murillo Alemán, y a nombre de todos los que conformamos Alzheimer México IAP, pues les damos esta bienvenida a este ciclo de conferencias, que es la última del mes de julio las cuales pues tienen como saben el propósito y el objetivo de orientar e informar a diversos temas relacionados con la enfermedad de Alzheimer u otras demencias y de esta forma poder enfocar su tratamiento e pues incidir sobre todo en la calidad de vida de estas personas. Para las personas que son nuevas con nosotros, se acaban de conectar y no nos pueden o no nos han conocido, perdón, eh, pues nos presentamos un poquito. Somos una fundación sin fines de lucro que brinda esta atención integral a personas con Alzheimer u otras demencias. Tenemos un modelo multidisciplinario en el cual contamos con nutrición, enfermería, fisioterapia, neuropsicología, gericultura y pues a través de estos programas damos esta atención tanto para nuestro beneficiario como para sus familias. Estamos en la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. Y como parte de nuestras actividades, pues se encuentra este ciclo de conferencias y el grupo de apoyo, el cual está dirigido a los familiares, a los cuidadores y a todo el público en general que esté interesado en este tema de las demencias. Mi nombre, como ya lo dijo Arturo, es Dulce Tobar, soy neuropsicóloga y actualmente la coordinadora del área de neuropsicología dentro de la institución. En esta sesión me toca llevar pues la orden del día con apoyo de todos mis compañeros. Recuerden, por favor, que para favorecer eh, sobre todo la dinámica de la sesión y poder aprovechar el tiempo al máximo, pues agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados y que las dudas y comentarios nos hagan favor de escribirlas a través del chat. Al término de la charla vamos a tener un pequeño espacio para eh, preguntas y respuestas, entonces les sugiero que nos las vayan escribiendo conforme vaya avanzando la conferencia. Y este día, pues bueno, agradecemos la presencia de la licenciada. Alma Mónica Muñoz Ángeles, que tenemos el, el placer y el honor de tener el día de hoy. Licenciada Alma, muchas gracias por la aceptación. Eh, y bueno, el día de hoy nos trae un tema muy interesante. Nos va a presentar la conferencia y nos va a hablar acerca de los aspectos legales cuando aparece la demencia. Tema sumamente importante, licenciada, que no en todos lados lo tocan y creo que el hecho de tenerla aquí, de que nos pueda compartir su conocimiento, pues es de gran ayuda para todos los que estamos en este ramo. Así es que muchas gracias, licenciada. Y bueno, si me permite a continuación, voy a dar lectura a su reseña curricular y en un momento comenzamos. Muy bien, pues bueno, la licenciada Alma Mónica Muñoz Ángeles es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella en el año de 1988 funda como socio titular el Buffet Jurídico Muñoz y Asociados jurídico que a la fecha integra especialistas en las ramas del derecho civil, laboral, penal, administrativo y migratorio, siendo especialista en el área civil y dentro de ella en el derecho familiar. En el año de 1993 inició como abogada postulante en el área de litigio derivado de conflictos legales de personas con discapacidad física, sensorial y cognitiva, ejercicio profesional que se ha convertido en una especialidad y que la ha llevado a constituirse como asesora externa en materia legal de diversos grupos y asociaciones tales como la Fundación Mexicana de Alzheimer, Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares, Instituto Nacional de Neurología, Instituto Nacional de Psiquiatría a través de la Clínica de Psicogeriatría, en el Instituto Nacional de Nutrición, en la Asociación Mexicana de Huntington, en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Medicina apoyando al Departamento de Medicina Familiar, en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto Mexicano de Geriatría, entre muchos otros, apoyando como ponente en materia de adultos mayores, su situación en el derecho, la incapacidad legal, el estado de interdicción y las consecuencias legales de las enfermedades demenciales. Pues como ven, un currículum bastante amplio, una persona sumamente especializada en el tema que nos trae a la charla el día de hoy. Entonces, pues licenciada, una vez más, muy bienvenida. Le doy las gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y pues le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, gracias a todos. Y aprovechando ahora la facilidad y la posibilidad de conectarnos por línea, eh, método y vía que para muchos de nosotros, parece que no, pero es muy nueva. Esto es, bueno, cosa, cosa sí sensacional y padre, porque, bueno, por la tecnología muchos de nosotros no se nos dio tan fácil. Así que, pues aprovechando, conociendo y experimentando además eh, las redes sociales, las vías de comunicación, los medios electrónicos, eh, a Luisa le consta por muchísimos años que tengo de, de, de apoyar y de conocer y de tratar. A, a la gente que está tan especializada en el tema de las demencias que ha crecido conmigo bueno yo con ellos he tenido la gran oportunidad de caminar juntos de explorar juntos de conocer le consta que soy malísima para las diapositivas si, si cuando doy conferencias voy platicando pero luego mi diapositiva por este lado eh, ya comentarles de, digo aquí en línea va a ser toda una proeza pero en algún momento lo voy a tratar de hacer Básicamente, lo que trato de hacer es platicarles lo que yo durante muchísimos años he tenido el gusto de. Es un placer, de verdad. Y no porque sea algo lindo, sino porque es algo tan humano, algo tan difícil a veces de compaginar, de entender y de procesar para la gente que no ha vivido una demencia en casa, ¿sí? que además de que haya una demencia la cantidad de problemas que se vienen vinculados a una demencia cuando apenas el familiar está empezando a procesar que hay algo que no es normal, no, algo que está pasando fuera de, de, de las costumbres, fuera de, de la vida diaria. y de pronto, además de ese problema que está ocurriendo día con día, pues viene un problema legal. Y un problema legal que no nos imaginábamos y que a veces vienen de la mano. De pronto resulta que ya no puedo firmar un cheque, ¿sí? O de pronto ya el banco nos dice que no porque ya no pasa la firma. O de pronto llega uno a, a, a cobrar una renta y dice el, el inquilino, pues yo te la pagué, ¿sí? O llega un familiar y va a la tienda y dice... Oye, este, llevabas 500 pesos y regresas sin nada y compraste un cafecito, ¿no? Y entonces, pero esas son las pequeñas cosas que uno va viendo día con día y luego a veces resulta que la vida es tan impredecible que los asuntos o los problemas que se, que se presentan pues son de casos de la vida real, ¿no? Son de, de película o superan a la película porque, porque pensamos que no nos va a ocurrir o que en casa no nos va a ocurrir. Sí. Hay mil anécdotas durante todos estos casi, pues casi 30 años de los 90 y tantos que empezamos a ver eh, eh, la enfermedad, las demencias, desde el aspecto legal al día de hoy. Ustedes no tienen una idea los muchísimos casos que se han presentado, que yo he conocido y que hemos visto de la mano. Y siempre pensamos y siempre recordamos que en algún momento en la vida, no creemos que nos vaya a ocurrir algo así. Prevemos, este, pensamos en el futuro, pero no creemos que un día no vamos a saber en qué esquina nos encontramos. ¿sí? O cuál era el trayecto, nos perdemos a la mitad del trayecto de la casa a, 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 a la iglesia, a la tienda, en donde de pronto nos dicen que un familiar no aparece. Sí en donde una vez les contaba yo que me contaba un, un tuve un asunto donde llega eh, eh, el hijo y me dice oye Mónica fíjate que mi papá eh, tengo un problemón, tengo una denuncia porque mi papá estaba en la casa mi papá ya tiene un problema degenerativo y resulta que abrió la puerta porque tocaron sí era este es más fíjate era un agente de la iglesia y mi papá se le fue a los golpes terriblemente no el caso donde la señora de pronto una, hay una reunión de vecinas y le dan a una señora a cuidar a la, a la a la bebé o a la chiquita de la vecina, y de pronto la está cargando y se levanta y la tira. ¿sí? Les digo, esas cosas, las llaves, pasan tantas cosas increíbles que nunca prevemos. No prevemos que nos pueda ocurrir. Y nos ocurre. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando ya no puedo firmar un cheque? ¿Qué pasa cuando ya no puedo entender bien cuál es el valor de la denominación del dinero? ¿Qué pasa cuando de pronto llega un familiar o uno de los nietos este, o algún y dice, oye, este, préstame una lana, ¿no, abuelo? Este, bueno, sí, fírmame el cheque. ¿Qué? Tú hazlo y yo te lo firmo. Y es igual poner dos mil pesos que poner veinte mil pesos, me explico. Entonces, cuando todo eso va ocurriendo, uno dice, bueno, ¿y qué puede hacer la ley por mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nuestro familiar? Fíjense que durante muchos años los, los procesos demenciales eran una cuestión que no se, no se ventilaba, vaya. Pues era una, un problema de casa, era un problema que se escondía. Pero a la par, como fuimos, hemos ido creciendo como sociedad donde hay cada vez más gente, pues por supuesto que los casos demenciales, así como las esquizofrenias, los eh, problemas bipolares, las, eh, eh, las neurosis han ido aumentando, desafortunadamente también las demencias, o sea, los deterioros demenciales. Y por ahí decía una amiga muy querida, una enfermera, decía, es que saben que, pues la verdad es que la edad es la edad. Y podemos, eh, la ciencia médica ha ido encontrando eh, 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 curaciones para muchas cosas, pero el cerebro todavía es algo, algo que no conocemos. ¿sí? Entonces, en la medida en que la ciencia médica a, avanza, pues también el cerebro es algo, es un hueso duro de roer y no hemos llegado mucho a él. Pero el chiste es que pasan esos deterioros, pasan esos problemas y pasa también que nosotros les digo... No los, no, los, no los prevemos. Pero ya estoy ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la ley en estos casos? Bueno, la ley dice, ok, sí, claro que sí, te voy a proteger. Todas aquellas personas que sufren un deterioro, aquellas personas que ya no tienen la capacidad para ver, para prever, para entender sus conductas, todas aquellas personas que ya tienen una disminución de sus facultades van a entrar un grupo de discapacitados que yo sí voy a proteger. ¿sí? Si una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad física, por ejemplo, eh, no puede ver, es ciega, o es sorda, ¿sí? alguna persona, una persona que carezca de las facultades para hablar, ¿sí? pero conserva el raciocinio, vaya, conserva las facultades, las capacidades para decidir. Pues entonces el, el, la ley dice, ok, puedes razonar, puedes decidir, puedes tomar decisiones por ti mismo. Bueno, pues tienes todos los derechos y obligaciones de todas las personas. Quizá algunos privilegios por razón de esa discapacidad física. Pero cuando ya no estás en esas posibilidades, en donde puedas tomar decisiones, en donde puedas entender, en donde puedas prever, ¿Sí? Las consecuencias de tu conducta, entonces sí, vas a entrar al grupo de la discapacidad de ejercicio, ¿sí? La discapacidad legal, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a entrar en ese grupo? Bueno, por pues la ley, déjenme intentar a ver si puedo poner una diapositiva, ¿eh? ¿Qué dice la ley? Uh -huh. Aquí están mis diapositivas, miren ustedes. Aquí, ¿sí? Sí se, ¿Sí se ve este, dulce? Ya, ahí no, se ya ve. Sí. El... Ok, se, se ve la diapositiva, ¿no? Sí, le puede okay. poner en la parte de abajo de su pantalla del lado izquierdo viene un icono en donde lo puede poner en pantalla completa, si usted gusta. A ver, pantalla completa. Al lado donde viene, el de al lado, ese. Eh, ok. Ahí está. Ok. Y entonces nos dice la ley, nos dice en todo caso, bueno, cuando cuando estamos en la capacidad, en, en la discapacidad de ejercicio, ¿no? Cuando la ley puede decir, sabes que tú eres un adulto, este, pero ya no puedes ejercer por ti mismo tus derechos y obligaciones porque tienes una enfermedad que deteriora tus facultades, bueno, ah, bueno, pues después de los 18 años. Resulta ser que desde que nacemos desde que nacemos, todos los seres humanos tenemos la capacidad de gozar de derechos y obligaciones, ¿sí? Eh, tenemos el derecho a nacer, el derecho a tener una familia, el derecho a recibir educación, la obligación también de respetar a los padres, la obligación de este, sacar buenas calificaciones, hasta los 18 años. Todos los primeros derechos que son la capacidad de gozar, bueno, las ejercen, nos representan los padres, nos representan los tutores, que son los que toman decisiones por nosotros. A partir de los 18 años, la ley considera que ya tenemos la capacidad plena y suficiente para tomar decisiones por nosotros mismos. ¿sí? Es lo que llamamos la capacidad de ejercicio. Es decir, ya puedes actuar, ya puedes firmar contratos, vas y sacas tu INE muy tempranito y hacer la cola como ahora todos los chavos, que lo primero que hacen es ir rápidamente al INE para ser mayores de edad este, y ejercer sus derechos, ¿sí? Y bueno, eso implica también cumplir obligaciones, y les digo, y normalmente pensamos que siempre vamos a poder hacerlo. Sí, cumplir derechos y obligaciones. Pero resulta, a ver otra vez, ahora dulce para pasarla a la que sigue. Ya, yeah, no sé, sí. ok. Ok. Uh -huh. Listo. Este, ok, listo. Y entonces decimos, ok, bueno, eh, vamos a poder nosotros tener capacidad de ejercicio este, y la vamos a poder ejercer incluso desde que cumplimos 18 años por nosotros mismos y hasta después incluso de que fallecemos, porque para eso están los testamentos, para que se cumpla nuestra voluntad después del de fallecimiento. ¿no? Pero ¿qué pasa si somos mayores de edad? Si somos mayores de edad, pero ya estamos dentro de, padeciendo una enfermedad efectivamente que nos eh, disminuye, ¿sí? nos disminuye la capacidad dice el Código Civil y dice la ley. y hablo de la ley porque y del Código Civil porque el Código Civil de nuestra ciudad es donde se regula todo este tema de la capacidad. Y dice, yo voy a proteger especialmente a todas aquellas personas mayores de edad que por causa de enfermedad, ¿sí? no puedan obligarse, no puedan gobernarse o manifestar su voluntad por sí mismos o por algún medio que lo suple. Por eso les comentaba yo que el que sea yo tenga una discapacidad física o limitada, como el no ver, el no oír, el no hablar, siempre que pueda yo expresar mi voluntad por intérpretes, por eh, si este, sí, por peritos o por intérpretes, no me va a poner en este grupo de incapacidad legal para los efectos de una tutela, vaya, para los efectos de este tipo de protección legal siempre y cuando pueda yo efectivamente eh, pueda yo efectivamente este eh, uh -huh, pueda yo ex expresar mi voluntad de alguna manera déjenme decirles algo antes de continuar dentro de todo este aspecto de la discapacidad de nuestro país sí de unos años para acá eh, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ha puesto mucho énfasis en proteger a todas las personas con discapacidad, sí. Y dice, bueno, eh, la Corte Internacional de Derechos Humanos es un derecho humano la protección de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y él habla, la, la Convención, la ONU, vaya, los tratados internacionales, da una eh, también su definición de discapacidad. Y dice, sí aquella deficiencia que va a limitar la capacidad de ejercer uno más actividades esenciales de la vida diaria. Y claro, aquí vemos entornos y económicos y sociales porque el término o, o digamos que en la discapacidad, el ámbito ha crecido muchísimo y no solo es una cuestión médica, sino también es una cuestión ya de, 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 de eh, consecuencias, digamos. Eh, internacionales eh, en todos los ámbitos de derechos humanos. Pero dice este, la ley, bueno, pues ok, aquí en México, bueno, para todas aquellas personas que han sufrido este tipo de discapacidades o tienen una enfermedad que ya no les permite gobernarse a sí mismos, vamos a llevar un procedimiento que se llama, es un procedimiento, es una declaratoria de incapacidad. ¿Por qué pongo yo juicio de interdicción? Porque pues, todos nos seguimos llevando por términos eh, muy tradicionales. Seguimos aquí en, en nuestro país, por lo menos en la Ciudad de México, seguimos hablando de la discapacidad casi casi, oye, como juicio de interdicción. Así es como lo conocemos, digamos, popularmente, y eso viene de que pues, somos este, nuestro sistema de derecho es un derecho es, es, este, civil que viene eh, del derecho latino, del derecho romano, y en donde los romanos hablaban de los interdictos, aquellas personas que estaban mal de sus facultades, como interdictos. ¿sí? Y decían, inter, dentro, ¿sí? dicción, hablar. Decían, mira, el que habla consigo mismo, y hacía estos juicios de interdicción, procesos de interdicción se les sigue conociendo como hasta la fecha como juicios de interdicción el término correcto tendría que ser una declaración de estado de incapacidad este que puede ser por vía no contenciosa digamos donde no hay pleito y por una vía contenciosa a ver aquí es una cosa muy importante sí cuando se junta la familia y la familia tiene un diagnóstico y dice, oigan, uno de los miembros de la familia tiene ya un deterioro demencial, pero ¿qué creen que necesitamos? Necesitamos eh, la autorización del seguro social o necesitamos eh, algún documento, el procedimiento, porque, pues porque es el dueño de la farmacia, porque él es el titular de las cuentas, porque o sea, necesitamos eh, que él ejerza sus derechos, necesitamos que se defienda de alguna cuestión, entonces necesitamos llevar un procedimiento, pero sin pleito. ¿Qué tenemos que hacer para proteger a nuestro incapaz? Ah, bueno, pues si nuestro incapaz ya no se puede eh, eh, gobernar por sí mismo, ya no puede actuar por sí mismo, ya no tiene la capacidad de hacer, pues tenemos que llevar el procedimiento, ese juicio o procedimiento de interdicción, para que haya una autoridad que diga: Ok, tú ya eres una persona mayor que no puede actuar por sí, déjenme reconocerlo, déjenme llevar el procedimiento adecuado y designarle a una persona que lo va a representar, a un tutor. Entonces vamos la familia de manera este voluntaria ante un juez, por eso se llama jurisdicción voluntaria, vamos ante un juez, al juez de nuestra competencia de donde vivimos, vaya, y le decimos, "Oye juez, fíjate que nuestro familiar tiene esta enfermedad necesitamos que, que lo acojas para la protección legal, pero no tenemos problema, no tenemos ningún pleito, al contrario, queremos la protección y la representación para que, para que lo, 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 lo podamos defender o lo podamos. Tengamos que hacer todo lo relacionado a sus bienes y a su persona. Ah, ok, dice el juez, sabes que vengan, yo voy a llamar a los médicos para que evalúen si efectivamente tiene este deterioro y si es así. Lo declaro incapaz y entonces ya le nombro a un representante que va a actuar con él. Eso es una diligencia de jurisdicción voluntaria. No hay pleito, no hay eh, controversia entre la familia, todo el mundo actúa bien y tienen un documento otorgado por una autoridad que les reconoce, uno, que su familiar está en un estado de incapacidad de ejercicio, de discapacidad. Y dos, que su tutor o la persona que lo va a representar cuenta con las facultades legales para representarlo. ¿En qué? Pues ante el seguro, ante los bancos, ante este, cualquier autoridad uh -huh, que así lo necesite. Y luego, por otro lado, está el procedimiento, el juicio en sí. ¿Cuándo se da el juicio? Bueno, pues el juicio se da cuando llega uno de los familiares. Y dice, no, ¿sabes qué? Fíjate que no. No, 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 yo creo que tú le estás dando algo a mi familiar o a mi papá o a mi hermano, al que esté al enfermito. Yo creo que tú le estás dando algo porque la verdad es que él no está mal de sus facultades. ¿sí? Ah, entonces aquí el punto de controversia es exactamente si está, si hay facultades o no hay facultades, si hay enfermedad o no hay enfermedad si la persona enfermita cuenta con eh, la, la capacidad de defenderse, de actuar o de decidir, o si no. Entonces, cuando el asunto, el pleito es porque un familiar dice o porque, porque hay un diagnóstico de deterioro demencial y hay un familiar que dice, no, no es cierto, si sí, está bien, ah, entonces la vía ya no es una jurisdicción voluntaria. Entonces ya es una vía contenciosa que aquí en la Ciudad de México se lleva a través de un procedimiento oral civil, ¿sí? En, en algunos estados de la República también es una vía contenciosa, por supuesto, que se lleva ante los jueces civiles de cada entidad. Y precisamente eh, el asunto es ese, ¿no? El asunto es que el juez conozca si realmente va a haber o no va a haber un deterioro demencial, ¿A través de qué? Pues a través de efectivamente de médicos especialistas. Los jueces que ven estos procedimientos necesitan auxiliarse de médicos. ¿Y quiénes son los médicos? Pues son los médicos normalmente psiquiatras que intervienen en el procedimiento judicial. Son médicos que el juez pide que, vaya, que vayan a una diligencia o una evaluación y les dice, oye, por favor evalúa a la, presunto, a la persona enfermita para ver si efectivamente este, tiene eh, algún síndrome que le impida eh, actuar por sí mismo. Los médicos que actúan siempre son normalmente, bueno, normalmente son médicos de instituciones, eh, de la Secretaría de Salud, del Instituto de Ciencias Forenses, vaya, institutos auxiliares de la Administración de justicia en donde el juez pide a las instituciones que le ayuden a asistirse de esos médicos. Y son esos médicos quienes platican, evalúan y determinan si la persona que, tienen, que está ahí como presunta incapaz efectivamente requiere del proceso y requiere de la designación de un tutor que le acompañe, que le ayude y que le asista. Ahora nos encontramos, por ejemplo, que los médicos que asisten tanto al procedimiento de declaración de jurisdicción voluntaria como en su caso cuando es juicio, tienen que decirle al juez, tienen que determinar al juez el límite o, o, o digamos, tienen que determinar qué tipo de enfermedad tiene, tienen que decirle si hay funcionalidad en algunas, para, para algunas actividades de la vida diaria. Si no hay funcionalidad o si sea, hay una dependencia absoluta o una dependencia, eh, digamos que es absoluta, es permanente, es crónica o es temporal nada más, para, que los, para el que el juez, sabiendo perfectamente qué puede hacer todavía el enfermo por sí o qué puede todavía, qué actividades pudiera realizar, pues determine qué tipo de tutela y qué tipo de representación va a ejercer algún familiar. ¿sí? Entonces los médicos sí lo dicen, evalúan y dicen, oye, pues fíjate que ya evaluamos a, a la personita que tú quieres que evaluemos y fíjate tú que si sí tiene un, una, una enfermedad de acuerdo a su expediente, de acuerdo a lo que vimos, que es un síndrome. En el caso del Alzheimer, como es un síndrome crónico, eh, este, progresivo, irreversible, los médicos normalmente lo dicen, ¿no? Es, un, es un, una enfermedad de Alzheimer. Con este tipo de consecuencias, y el paciente sí va a requerir de eh, eh, apoyo, eh, va a ser un agente dependiente para todos los actos de su vida pública y privada, por lo que sí necesitas designarle tú a, un, a una persona que lo represente. ¿no? ¿Quién hace esa solicitud ante el juez, familiar o civil? Bueno, pues los familiares normalmente, la esposa, los hijos, este, a veces, muchas veces hay personas que están en. En, en lugares, en residencias, se ha dado el caso que sea el mismo director de la residencia, porque pues los, 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 los familiares, llega a haber familiares que dejan a su enfermito y no vuelven a regresar por él, ¿sí? Y entonces los mismos directores a veces tienen las facultades y están autorizados para presentar una solicitud de estas ante el juez o incluso ante un ministerio público en caso de que ella abandono de una persona eh, en, enferma, ¿no? Efectivamente, dentro de esos procedimientos legales, el objeto es que el juez, que hay una autoridad, juez, pues, que determine que esa persona mayor de edad efectivamente ya no tiene capacidad. Y entonces, después de que lo ayudaron y lo auxilian médicos especialistas, ¿qué va a hacer el juez? Bueno, pues entonces va a nombrar un tutor. A un tutor que le represente, ¿sí? A un tutor que hagan de cuenta que va a ser. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, con los menores de edad, siempre decimos que los padres somos padres, el padre o tutor, ¿no? El que firma. Bueno, pues igual aquí el tutor es la persona que el juez le va a dar un documento que dice: Tú eres el representante legal. Imaginen ustedes un poder como lo que dan los notarios para precios y cobranzas, actos de administración el juez va a decir, ok, tutor, tú te vas a encargar ¿sí? de velar por que la persona esté bien en su persona, ¿sí? Que tenga la atención médica, que reciba sus medicamentos, que tenga los cuidados necesarios, ya sea porque tú se los das y si tú estás al pendiente o porque tienes la capacidad económica para contratar personas que te auxilien en ello, ¿sí? O bien, muchas veces también el tutor tiene la necesidad de, es eh, decir, saben que vamos a llevar a nuestro enfermito a una casa de asistencia, a una casa de residencia, ¿por qué? Pues porque ahí tienen el tiempo de cuidarlo, de brindarle la atención que aquí por necesidad no tenemos. ¿Ok? El tutor es el que va a firmar, es el representante legal, pero también el tutor es el que en su momento va a rendir cuentas al juez de lo que maneja, de los dineros, de los movimientos y las decisiones que ha tomado a nombre de su representante. Y dice la ley, ajaja, pero en arca abierta hasta el más justo peca, entonces necesito poner de alguna manera a otra persona que es un curador, ¿sí? que esa persona es la que va a decirme, oye, el tutor va bien, este está organizando bien los recursos, está cuidando bien um, al enfermito. A veces pasa, y, y, y lo han ustedes oído muchas veces aquí en estos en estas cursos y asesorías, y desafortunadamente en la vida diaria también, que a veces nuestro tutor se va primero que el enfermito, ¿no? Dicen este, el mal del, del cuidador a veces. Y entonces, pues la figura del curador es, es decirle al juez, oye, juez, pues se nos adelantó el tutor, oh, ok, hay, hay que nombrar a otro tutor. El curador también es el que dice, ¿sabes qué, juez? Este, o el juez dice el tutor, oye, juez, necesitamos, porque los gastos, ¿sabes? Son muchos, necesitamos vender la casa y necesitamos que nos autorices porque necesitamos sostener las necesidades de nuestro enfermito. Ah, ok, ¿el curador está de acuerdo? Sí, claro que sí. Ah, bueno, sí. Entonces el tutor es como un, el tutor es el representante legal y el curador es como un auxiliar vigilante. ¿sí? ¿Qué van a hacer ellos? Pues al final lo que van a hacer es resguardar la persona, el cuidado de la persona, el bienestar de la persona y sus recursos económicos. El tutor es el representante, el tutor es el que es el responsable de los dineros. El curador es un mero observador. Y ya que hay que el juez ya dijo bueno pues ya ya vinieron los médicos ya tenemos un tutor primero que fue provisional o interino dentro del proceso y al final que cubrimos todos los, los requisitos ya vi que efectivamente si sí hay esa enfermedad entonces bueno pues el tutor y el curador son definitivos y yo voy a dictar una sentencia en donde declaro la incapacidad y el nombramiento de tutor esa sentencia, esa precisamente sentencia, es el documento que va a avalar al tutor con todas las eh, facultades ¿sí? para actuar tanto para ejercer acciones a nombre de, él, de su enfermito como para defenderlo. Por ejemplo, hagan de cuenta, ¿sí? Que de pronto el papá tiene el negocio, su negocio está el negocio vaya, que es el donde trabajan los hijos y vive la familia, todavía está su nombre, ¿sí? Una papelería, una tortillería, un restaurante, el que quiera. Pero todavía los documentos están a nombre de el papá, ¿sí? Y de pronto, un empleado demanda al papá, ¿sí? Y entonces, lo citan para que el papá comparezca en un juicio laboral pero ya sabemos que no tiene la capacidad para contestar, que no tiene la capacidad para presentarse, que no tiene la capacidad ni de ir. Ah, entonces el tutor, si ya tiene el documento, la sentencia que lo autoriza, que le, que le faculta como tutor, es el que va ante a, al juicio laboral y ese momento, ¿sí? Yo soy el representante, él no puede venir, él ya tiene una incapacidad, pero aquí estoy yo para defenderlo. Ah, que no tenemos eso, ¿sí? Que no tenemos ese documento aún. Bueno, pues la ley es tan noble también que en el momento que llega una demanda, un citatorio, un algo, bueno, señores, para eso hay que presentar. En ese momento se presenta la demanda de incapacidad, esta la solicitud de declaratoria de incapacidad. Y entonces. Al juez o a la autoridad que me requirió, ya sea Hacienda, ya sea un juez penal, ya sea una cuestión, un juez penal, el Ministerio Público, ante quien sea, voy yo y le digo, oye, juez, fíjate que estamos abriendo. Citaste a mi enfermito, pero no puede venir porque ya estamos en un proceso de discapacidad legal. Aunque hayan presentado ese día la solicitud de demanda, ¿no? Cualquier autoridad tiene que esperar a que haya un tutor, por lo menos provisional. Entonces, estos procedimientos, ya sea porque los llevamos por vía de declaratoria judicial, este, en jurisdicción voluntaria, perdón, o porque se lleva a través de un juicio contencioso y eh, que se resuelve donde efectivamente hay una discapacidad, pues el objeto es que el juez, una vez que reconozca que hay una incapacidad de una persona, le nombre un tutor y aquí en la Ciudad de México un curador, ¿sí? Ese es el objeto del procedimiento y lo que se hace hoy en día, aún nuestra legislación vigente para proteger a una personita con este, un deterioro ya demencial que le impide, en todo caso, les digo, tomar decisiones por sí misma. Eh, estas son las funciones de lo que va a ser el tutor. ¿sí? El tutor, hagan de cuenta que se vuelve la persona del incapaz hagan de cuenta ustedes que pues es lo que hacemos la familia si ¿sí? realmente la tutela que es el tutor o la tutriz cuando es mujer es lo que hacemos los familiares cercanos aquel que se dedica a cuidarlo ¿sí? y que realmente es una función pues que deberíamos de ejercer o realizar todos los que estamos cerca de, de una personita incapaz desafortunadamente, y por eso también existen tantos procedimientos de, de incapacidad, es precisamente por la tutela por la que se pelea la mayor parte de la familia y por la que existen juicios que son o procedimientos que se vuelven eternos. La tutela, ¿sí? Es ser el tutor. Hagan de cuenta que cuando hay recursos, aquí en nuestra ciudad, en nuestro México, bueno, yo creo que en el mundo existen dos tipos de situaciones. Si hay dinero, de pronto aparecen todos los familiares, ¿no? Muchos, muchos familiares. Y todos quieren ser el tutor, sí. Pensando en que la tutela les va a dar la administración, eh, la dirección y todo de, 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 pues, el enfermito. ¿sí? Claro, también cuando empiezan a rendir cuentas y cuando también hay que ver que, que pues. No se puede actuar libremente, vaya sin ningún orden, pues no. El juez pide cuentas, al tutor le pide rendición de cuentas. ¿no? Y eso pone mucho orden en una familia, ¿sí? O el otro caso, en donde pues no hay dinero y entonces se desaparece toda la familia porque nadie quiere hacerse cargo, efectivamente, de los gastos de. Este, perdón. Uh -huh. De los gastos de. Eh, del enfermo, del cuidado, del tiempo y de, eh, de lo que significa ese amor tan grande y esa devoción tan grande que es cuidar a un ser querido. Sí. Sin embargo, la tutela legalmente existe y la, es, les digo, es como tener un poder que otorga el juez para que la persona que se hace cargo de ella, pues tome efectivamente. Tome la dirección, tome la representación, tome la administración y en su momento, cuando el juez pida las cuentas, que normalmente es una vez al año, eh, los, en los meses de enero eh, de cada año, eh, le revise sus cuentas. El curador les decía: hay estados en la República que. Eh, no leo. Eh, estados en la República en donde no existe la figura del curador, que han ido han ido agilizando el proceso. Aquí en la Ciudad de México también están habiendo criterios para, eh, para ir agilizando el procedimiento. Yo creo que dentro de poco vamos a tener algunos cambios en la legislación, aunque nuestro proceso judicial es buen proceso judicial porque sí tiende a resolver pues, las necesidades primordiales de una tutela, de un cuidado y de una protección. Por ejemplo, les digo muchos casos de ahora de, de personas con esquizofrenia que ese tipo de enfermedades ya están consideradas también como enfermedades demenciales son muy riesgosas en la vida diaria sí por ejemplo un chico que sale en el metro este, que tiene un problema de conducta y entonces de pronto se le acerca una chica y se la toca del brazo y suficiente para que esa chica corra y lo acuse y diga que hizo y abusó y bueno, bueno, pues en todos casos, también para ellos existe este procedimiento de discapacidad y claro, a lo mejor es limitado porque hay muchas actividades funcionales que pueden realizar, pero existe también la tutela. ¿Y qué pasa? Bueno, pues llega el curador, llega el tutor, perdón, al Ministerio Público y le dice, ¿sabes qué? Tiene un problema y está declarado incapaz y me entregas, por favor, a mi enfermito que tenemos que vender una propiedad porque necesitamos agilizar, o sea, está el curador, ¿sí? También. Son tutor y curador las funciones de apoyo, ¿sí? Eh, las funciones de aquellas personas, digo, digo, sus funciones son ser aquellas personas que van a asistir, que van a representar y que van a ayudar a un incapaz. Hay un siempre, normalmente, un algo muy importante del por qué llevar un procedimiento de incapacidad, ¿sí? ¿Por qué pensar que existe? ¿Por qué pensar que puede ser una solución, como les decía? Pues porque finalmente nuestros enfermitos están expuestos a todo, ¿sí? Y a veces, precisamente por esa falta de voluntad y falta de capacidad, pues se cometen delitos. Ya les decía yo, aquella persona que sin querer. La señora tira a la, a la bebé de la vecina o a aquella persona que de pronto abre la puerta y se le ve encima al, al, al vecino también. O un caso fue terrible en donde el señor era director de una empresa y ya se dieron cuenta los, los compañeros de trabajo que algo estaba mal y entonces le metían firmas y el señor a veces ya firmaba este, en automático. Y de pronto llega una demanda, este, un citatorio por un fraude eh, por evasión de impuestos gravísimo, ¿no? Pero el señor ya tenía, cuando le llega el citatorio, ya tenía ya un serio deterioro evidente, pero los delitos que le imputaban, se lo imputaban, o sea, que había firmado pues antes de la declaratoria de incapacidad. Entonces... Que es lo importante saber qué derechos tengo en primera como familiar el de asistirme a un proceso judicial para la declaratoria para que el juez reconozca que hay una enfermedad en mi familiar y que yo como, como familiar también tengo derecho de que se me reconozca legalmente que puedo actuar en su nombre que mi familiar está protegido también desde el punto de vista penal, ¿Por qué? Porque si cometió un delito y no tenía la capacidad de entender ni quererlo, pues va a ser un sujeto inimputable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que finalmente, pues no va a poder ir a la cárcel, ¿no? Eso no quiere decir que no se repare el daño, pero se considera una persona inimputable, es decir, que no va a purgar una pena privativa de libertad si es que su, su deterioro ya está muy avanzado. ¿No? Este, ¿Y cuáles serían las sanciones aplicables? Bueno, pues les decía yo la reparación del daño, que es muy diferente a estar eh, guardado en una cárcel, vaya, y recibir un internamiento terapéutico. Eh, creo que, creo que las estoy... Ahorita regreso a, a las diapositivas. Uh -huh. Dulce como blasquito. <laughs> Eh, creo que está en vista de moderador, no alcanzo a ver bien, pero okay. podemos darle quizás doble clic en una, a ver que, si nos sirve. Uh -huh. A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo le quito yo las? Aquí me, me ayudante. Ah, Preciosa. muy bien. <laughs> Te digo que la tecnología yo todavía. No importa, este... para todos es complicado ¿verdad? ahorita, sí. es la primera. Ya, esto ya lo vimos. No, para salir ya de, de las diapositivas. ¿Eh? ¿Para dejar de compartir su pantalla? Ajá. Aquí está, aquí está. Ah, tiene una opción. Hasta arriba viene, eh, se le pinta en color rojo y dice dejar de compartir pantalla. Sí, no, sí. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas Ay, gracias, no de qué. Ah, bueno, ya. Okay. Entonces, um, así está esto. Entonces es bien importante porque eh, sí déjenme decirles que eh, cada día la ley va cambiando porque la sociedad y la vida eh, eh, nos obliga a cambiar. Pero es bien importante que siempre sepamos que existe este proceso y que este proceso, así como le llamen que hay gente que dice, saben que esto es inconstitucional, hay que mandar llamar al incapaz. ¿Por porque si no se le deja este, es, su, sus derechos, vaya, se le vulneran sus derechos eh, eh, fundamentales de ser oído y vencido en juicio. Pero nosotros con la práctica y con los años, sabemos que cuando estamos frente, por ejemplo, a un Alzheimer, ¿sí? en donde las primeras etapas, sobre todo, eh, son tan vulnerables, son tan engañosas. Eh, platicaba yo una vez con un doctor y me decía, Mónica, eh, llévanlo en la mañana, porque en la mañana hay más oxigenación y en la mañana pueden responder y en la mañana sí, pero eso es en la mañana y en la mañana uno los puede llevar al notario y a lo mejor en ese momento firman y en la tarde que creen o al otro día ya no. Entonces, cuando nosotros hablamos, podemos hablar de muchas enfermedades, ahora. Hay muchísimos deterioros, muchas enfermedades degenerativas, muchas, sí. Las, las consecuencias o los, la sintomatología propia de las enfermedades demenciales es, es diversa. Además, hay enfermedades que permiten funcionalidad eh, aparente, vaya, o limitada. Aquellas personitas que pueden subirse al metro todavía les digo, que pueden salir. Pero nosotros estamos frente a una enfermedad que es degenerativa, que es progresiva y desafortunadamente al día de hoy pues irreversible o incurable como dicen los médicos. Nosotros tenemos que protegernos legalmente para una enfermedad larga porque solo Dios sabe, solo Dios sabe cómo vayan siendo los procesos evolutivos de cada paciente. Pero nuestro pronóstico no es favorable sí y entonces sí tenemos que tomar en cuenta que existe este proceso como lo califiquen al día de hoy el Código Civil que es el que regula todo, todo lo que hace el tutor cómo se lleva el proceso de incapacidad quiénes intervienen en este proceso no ha sido modificado de manera que no se lleve este proceso este proceso se sigue llevando se siguen cumpliendo las fases del proceso judicial. Y el objeto es ese, precisamente, ¿no? Que una persona que ya no tiene la capacidad de decidir por sí misma, entonces pueda asistirse de un auxiliar. Y ese auxiliar representante legal tutor tenga facultades reconocidas también. ¿Por qué? Porque luego a veces los enemigos número uno somos los familiares, ¿sí? los hermanos los primos y aprovechan cualquier posibilidad de irnos a la yugular al tutor. ¿Por qué? Porque es el que está manejando el dinero. Entonces, ¿saben qué? Qué bueno que el tutor también tenga un documento para acreditar que eres el que tiene facultades. Y también qué bueno que la familia sepa que el hecho de que el tutor tenga un documento no lo hace omnipotente, me explico. Al contrario, que también va a tener que rendir una cuenta ante una autoridad judicial o que el mismo familiar puede pedirle al juez, oye, juez, fíjate que estos gastos de enfermería que está poniendo como de 350 mil pesos, pues no es cierto, no es cierto. Aguas, ¿no? Entonces, es una manera de mediar. Existe ese proceso. ¿Y qué nos da el proceso? Nos da la posibilidad de saber que en el momento mismo, perdón. ¿eh? Les digo que la tecnología y yo luego no nos no nos entendemos, pero bueno, eh, eso nos da el el, el, la, nos da el, el, el proceso es, es saber que existe es el conocimiento que puedo asistir a él. Les decía yo, a lo mejor no lo hago porque cada caso es diferente, a lo mejor no lo necesito ahorita, pero sé que existe. Y en el momento en que me llegue un requerimiento, en el momento que necesite urgentemente el proceso, yo llego con el juez y le digo, juez, vengo por una declaratoria de incapacidad, aquí está el certificado médico, aquí está el acta de nacimiento que dice que soy su hija y que ella es mi mamá o que él es mi papá o que somos hermanos, ¿sí? Y, y, y necesito porque necesito que le des toda la protección. ¿Por qué? Pues porque tengo un requerimiento, porque la tengo que presentar, porque ya no pude sacar dinero del banco, les digo, luego los bancos son muy dificilitos y aprovechan cualquier tipo, cualquier tipo de, de variación de firmas para qué? Pues para que ya no me paguen los cheques, ¿no? Entonces, puedo tener acceso a eso, puedo, puedo, en, en el momento en que yo llegué con el juez decirle, sabes qué, y a partir de ese momento, a partir de ese momento que se llegue, empieza el procedimiento de incapacidad. Sé que cualquier pagaré, sé que cualquier, ¿qué tan rápido? Cualquier pagaré cualquier cosa, este, va a ser nulo. Creo que preguntaban aquí. ¿Me voy al chat o no? O todavía no es momento de preguntas y respuestas. Moni Mónica, cuando tú termines, perdón, cuando usted termine, me puede decir. Ay, por eh... favor, háblame de tú. Luz, preciosa! <laughs> cuando termine, eh, damos un momento para preguntas y respuestas. Entonces, ah, bueno, ok. Indica? Hay algo muy importante también que quiero comentarles de, respecto de, de, de la tutela, respecto del tutor. Así como es importante saber que existe este procedimiento, ajá. Y en donde les digo, el procedimiento es que yo, llegue, yo le acredite al juez qué relación tengo con el enfermito, porque también va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Tú vienes a pedirme un escrito donde dice, a ver si juez, vengo a pedirte la declaratoria de incapacidad del señor fulano, pues dime quién eres, qué relación hay contigo. Ah, bueno, pues soy su hija, aquí están las actas y, y soy su hija, o soy su hermana, o soy su prima. En algunos casos, oye, soy el director de la casa de asistencia fulano de tal y aquí está. Me firmaron el contrato y se fueron, pero necesita el señor. ¿Por qué? Porque, o sea, porque ya gira oficio. Al, hay gente, hay, hay personitas que están en un centro, en una casa de retiro, que tienen alguna propiedad, pero les digo que los abandonan. ¿sí? Y entonces sí, efectivamente tanto, se puede dar vista al Ministerio Público por el delito de abandono de persona. ¿Cómo se puede iniciar un procedimiento de incapacidad? ¿Para que Para que el juez le nombre al director como tutor de los bienes del incapaz, porque resulta que tiene. Entonces, para todos estos procesos existe. Existe el, 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 para defenderlo, para actuar, para, para todo lo relacionado con sus derechos y obligaciones, existe este procedimiento. Y tan luego lo presente, yo, claro, mientras tenga yo mi sentencia y mi resolución. A lo mejor aquí la tengo guardadita y el día que lo necesito aquí está, pero el día que me urge, porque no lo presenté, porque no quiero meterme todavía en las cuestiones legales, porque me da miedo meterme a los juicios, cosa muy justificada, porque nadie queremos meternos en pleitos por anticipado. Pues bueno, el día que me llegue un citatorio, ahí está, sí. Pues ven, pídemelo y en el momento en que se abre el procedimiento, todo lo demás se tiene que paralizar hay una cosa muy importante. Si nosotros abrimos este proceso, normalmente ¿quién va a ser nuestro tutor? ¿Sí? Si el que está enfermito es el esposo, digamos el señor, pues la esposa es la que por ley tendría que ser la tutriz. Si no es la esposa, bueno, pues son los hijos. ¿Quién de los hijos? Por pues la ley no dice ni que es el más grandote o el más chiquito. Es el que tenga mayor aptitud. A veces el que viva con ellos el que tenga mayor facilidad, el que tenga a lo mejor viabilidad para, para atenderlos, y si no es ninguno, bueno, pues el juez va a nombrar a quien vaya a ser. Pero también es cierto que existe actualmente una figura que se llama la tutela cautelar, así como existe la voluntad anticipada, ¿sí? existe una tutela cautelar, en donde yo voy con el juez, digo con el notario, perdón, con un notario y le digo, oye, notario, ¿qué crees? Que quiero hacer una tutela cautelar porque quiero designar, no quiero que ni, ni, ni el marido ni ninguno de mis hijos vaya a ser mi tutor, por ejemplo, en caso de que yo vaya a requerir, pues, pues, pues vaya a degenerar algún síndrome demencial, ¿no? Este, y quisiera que mi tutor o mi tutriz, mi tutricia, mi hermana Diana. ¿Ok? Porque es a todo dar y porque, nos, y porque confío plenamente en ella. Y además, ¿sabes qué? Que quiero... Ah, mi curador, bueno, pues que sea mi hermano, bueno, mi, mi amigo Luis, que también me querrá que te viene y confío plenamente en él. Mi tutor y mi curador. ¿Ok? Y por favor que dile, Diana, que con mis recursos, mi lanita, mi pensión, me lleve a la casita de las lunas, allá donde van a estar mis, mis amiguitas. Y, y ahí esté yo, el tiempo que, que tenga yo que, que tener cuidados especiales, ¿no? El tiempo que alcance, el tiempo que se pueda. Pero mi voluntad sería esa. Hagan de cuenta que es como un testamento en vida, ¿sí? En donde yo puedo disponer quién me cuida y, y, y cómo me cuida y en dónde me cuida, ¿ok? Eso es. Una maravilla, eso existe antes que la voluntad anticipada, déjenme decirles, pero no se le ha dado mucha información. Antes pedían incluso que fuera el notario, decían, no, pero yo me tengo que cerciorar entonces que venga un médico y que avale, que sí, ahora ya ni siquiera eso. Aunque vaya la persona y digo, oye, yo quiero que mi tutor sea fulano de tal, entonces, este, y lo pone en un documento. Claro, al momento de que se degenera o se necesita abrir un, proced un procedimiento judicial, pues el juez tiene que pedir al Archivo General de Notarias que mande la tutela cautelar. Entonces el juez ya ni se molesta con que se peleen todos los familiares. Y si aquí ella dijo que su tutriz era su hermana la flaca. A ver, flaca, ¿vienes? ¿Aceptas el cargo? Pues sí, ah, pues, órale flaca que dices que no, porque también, pues, ¿por qué lo va a aceptar la flaca? ¿No? Mi hermana me dice, pues no, pues ok, pero ¿sabes qué flaca? de una vez te aviso. Ya no hay herencia, ¿eh? Eso sí, y creo que es lo correcto, ¿no? Bueno, no aceptaste el cuidado, bueno, pues lo que te iban a dejar, ya, ya ni modo, ya no hay. Ese es la, el problema con, con esto, pero. Pero, pues, ok, ya nos evitamos, el, el, les decía yo, estos pleitos, estas cuestiones de familia, de que todos quieren ser un día el tutor porque hay una lanita que administrar y. Um, y una, una lanita que administrar y, y. O no, ¿no? O sea, todos quieren ser y, y luego. este Por eso o se... Por eso. A veces por eso los juicios, este tipo de juicios se hace pesado y se hace talachero y se hace complicado, porque es la familia, ¿sí? La que nos peleamos por tener el control. Cuando hay dinero, les digo, pero cuando no hay, ¿sí? Todo el mundo desaparece. Y también la gente tiene que saber y lo, el problema saben qué es que les decía yo, a veces hay gente que lo lleva y gente que no lo lleva porque cree que no le urge o porque no se va a necesitar pero de pronto este pues oye pues ya no tenemos ni para vivir no y todos los hermanos se fueron y todo mundo se escondió y, y pues y dice la, la la hay una que se queda cuidándolo uno que se queda cuidando al enfermito y le dice oye vamos a demandar no. no 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 solo Dios ya sabe Dios sabe Dios sabe y en sus conciencias no porque hay un solo Dios que todo lo ve pues no también los hijos estamos obligados a mantener a los padres y a pagarles una pensión alimenticia. Y el tutor tiene toda la facultad y la legitimidad para ir a un procedimiento que no es ni tan complicado porque ahora lo, se, puede uno llegar a la oficialía de partes y decir, vengo por una pensión alimenticia a nombre para mi mamá, a, yo soy su tutriz y, este, y mis hermanos, uno trabaja aquí, otro aquí, ¿sí? Y el juez de entrada va a decir, ok, el 25, el 25 y el 25% de sus ingresos. Mientras, en lo que averiguo si sí o no, aquí está la pensión alimenticia para su mamá o para su papá, ¿ok? Esas son las funciones del tutor, ¿sí? Esas son, además de ir al, al, al banco, a, a, además de, de, de firmar los contratos, además de ir al seguro social, además, esas son. ¿Sí? De decidir en dónde lo voy a tener, si voy a contratar a una enfermera o si voy a ir a una casa de residencia, si voy a tener que este, cambiar de nombre en los negocios, bueno, establecer que ahora soy la tutriz, o sea, esa es la responsabilidad del tutor, en las obligaciones del tutor, ¿no? Es exactamente la, los beneficios, les digo, de, de que existe este procedimiento al día de hoy contemplado en el Código Civil y que nos da la posibilidad de proteger a nuestro enfermo. Tuve una vez un asunto en donde eran varias hermanas. Era la, la mamá, eh, mi clienta era la hija, y la hija tendría, si acaso, 20, 21 años, y luego seguía una chica de 18 y una de 17 y una de 14. Eran las hijas. Su mamá, una señora joven, que de pronto tuvo un diagnóstico de Alzheimer. Y la señora era muy trabajadora, pero no tenían dinero más que una casita donde vivían todas. Pero la señora tenía muchas hermanas, muchas. ¿sí? Y una vivía en Aguascalientes y la otra vivía en Campeche, y una vivía en Zacatecas, y una la del Estado de México, ¿no? Y las hermanas habían sido muy unidas, pero las hijas también estaban muy apegadas a su mamá. Y a su mamá un, recibió un tratamiento en el Instituto Nacional de Neurología. Uh -huh. Y entonces de pronto me van a ver porque de pronto me dice, me decía la, la hija mayor, es que sabes que mi Mónica, llego a mi casa y me dice, me entero que no está mi mamá porque ya se la llevaron a Zacatecas. ¿sí? Ahí voy por ella porque se la llevó sin avisarme ni nada mi tía que vive en Zacatecas, decidió que ella la va a cuidar, y entonces vino por mi mamá y se la llevó. Bueno, ya fui por ella, ¿sí? Me la traigo a mi mamá, volvemos a hacer una vida normal. Y a los 15 días vino la tía que vive en Campeche y dijo: No, como ella no, me la llevo yo. ¿Y cómo va a estar su mamá aquí? Me la llevo yo. Sí. Pues ahí voy yo por mi mamá, Mónica, porque. Ten... Ok, ¿no? Y, y de pronto, como ya les dije que no se metan, que nada, me llega una gente del DIP del Estado de Catepec porque me acusaron de maltrato a mi mamá. Sí. Entonces, ¿qué hago? Dice: Porque son como siete hermanas las de mi mamá. Y entonces no voy a poder ni seguir un tratamiento ni cuidar a mi mamá y que no se me la lleven. No tenían mucho dinero, ¿eh? De pronto, saber no se preocupen, lo que necesitas hacer es tú la tutriz de tu mamá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú tengas esa representación y hay, no haya problemas. Que las tías quieren ver cómo está su mamá, oh, ok. ¿sí? Que hay mucho dinero y que te, te dicen que no estás llevando bien la administración, pues ve al expediente. ¿Sí? Ve y revise el expediente. A mí no me vengas y me digas nada porque yo, ya tutor, ya le rendí cuentas a un juez. ¿Ok? Entonces, este procedimiento, finalmente judicial, y les digo, sí, yo entiendo que a mucha gente nos dé pavor meternos a los juzgados, pero es un procedimiento que sirve y es el instrumento del que ahora contamos y que nos ayuda precisamente a solventar una situación de emergencia o mediata, mediática que va a enfrentar problemas al final legales cuando tenemos a un familiar con un en, con una enfermedad demencial, ¿sí? Entonces sí es importante saber que existe, es importante el procedimiento, bueno, pues el procedimiento les decía yo, realmente detallárselo sería decirles pues son dos audiencias cuando no es contencioso. Hay que llevar a nuestro enfermito al juzgado familiar. ¿Por qué familiar aquí en nuestra Ciudad de México? Porque el juez familiar es el que conoce pues, de los divorcios, bueno, de todo lo que son los atributos de la persona. Y los atributos de las personas son su nombre, su estado civil, su capacidad, su domicilio. ¿sí? Todo eso que nos hace únicos es lo que ve un juez familiar. Entonces aquí vamos con el juez familiar y es donde les decimos, les presentamos. Pues nuestras actas, quiénes somos, el diagnóstico médico. Yo a veces les digo: llévenle a los doctores, bueno, en el expediente hasta algunas recetas para que vean bajo qué tratamiento he estado. Y se le dice: Oye, pues fíjate que pues, venimos a requerirte el procedimiento de incapacidad y que es un tutor y un curador. ¿Cómo es tan trascendente? Créanme, es trascendente, importante. Imagínense esta declaratoria de incapacidad que es que el juez dice, ok, a una audiencia me lo vas a traer y van a venir dos médicos, y a otra audiencia van a venir y van a venir otros dos médicos. Son cuatro médicos en el procedimiento de no contencioso. Esos médicos los manda a traer el juez y uno como familiar paga derechos. Para que vengan los médicos al, al juzgado o para que vayan a la casa cuando no es posible trasladar a nuestro enfermito se pagan derechos. Pero la cantidad más alta que se paga por audiencia, digamos, es un pro promedio de dos mil pesos. Entonces, aguas que nos quieran cobrar este, muchos miles de pesos por las audiencias, no. Se pagan derechos y se pagan dos mil pesos por ahí por, por cada audiencia. Es más, el Fray Bernardino cobra un poco menos. Pero este, ese es en el caso de la no contenciosa. En el caso de la contenciosa, bueno, pues cada quien puede llevar a los médicos que tenga que llevar, la parte actora, la parte demandada, quien dice que sí hay demencia y quien dice que no. ¿Ok? Entonces, ahí sí pueden participar y el juez va a resolver y puede oír testigos y puede oír médicos y puede oír como un juicio normal. ¿Cuál va a ser al final el resultado? Si es incapaz, pues va a tener una declaratoria de incapacidad. Si es una enfermedad donde la incapacidad es limitada y él puede hacer muchas cosas, pues el tutor se va a limitar. Hay tutores que se limitan a asesorar cuestiones económicas, por ejemplo, ¿sí? En donde dice el juez, oye, pues mira, tu enfermo todavía tiene capacidad, todavía tiene juicio crítico, por decir, ¿no? Y reconoce y sabe a dónde va y puede, puede ser mensajero, puede ser esto, pero para cuestiones financieras y esto, ¿no? Que ocurre mucho en, las, en los trastornos limítrofes. Uh -huh. En un Alzheimer decir, bueno, pues a lo mejor en este momento todavía puede, pero como les digo que nuestra enfermedad específicamente, pues es, es, es muy difícil de determinar en cuanto a la capacidad que tenga una persona en ese momento, pues hay que darle un seguimiento muy cercano y los médicos normalmente van a decir, eh, Sí, sí, en el coste de la, estos, estos derechos, el pago de derechos, ¿eh? O sea, el juez dice, el juez dice, gírese oficio al fray Bernardino para que nos mande dos médicos el día 5 de tal para que vengan a una evaluación médica. Ah, y el fray Bernardino dice, sí, juez, ya recibí tu oficio, van en los doctores fulano y perengano y se les avisa que tienen que venir a pagar por derechos antes de la audiencia la cantidad de $1,900 pesos. Ah, ok. Eso uno va, los paga para que los médicos lleguen a la audiencia. Igual, para el segundo reconocimiento, puede mandar a los doctores del de Instituto de Ciencias Forenses, para cualquier otro. Y dice, ok, los mando, pero antes de la audiencia paguen los derechos. ¿Cuántos son? 2.000, 2.100 pesos, más o menos. Tiempos. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar esto? Eso sí, es incierto. ¿Para qué les digo? Cada juzgado tiene sus tiempos y sus actividades. Obviamente, si es una solicitud porque me lo pide el Seguro Social, porque me lo pide, o sea, una declaratoria que me lo pide alguien específicamente, pues puede ser un proceso rápido. Y un proceso rápido les puede decir cuántos meses son, como cuatro meses. ¿Por qué rápido? Pues porque entre una, entre que se empiece el proceso y son las dos audiencias, pues hay que preparar que hayan los médicos y que sí vayan a ir y que todo esté listo. ¿sí? Un proceso donde hay, donde vienen los familiares y dicen, no, ese que está promoviendo no es el hijo, o fíjate que se tiene una mala reputación y siempre ha tratado mal, esas cosas siempre van a, 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 a alentar un procedimiento judicial. Y a lo mejor en lo que lo empiezo y termino, porque ya se metió el primo, el amigo, digo, y ahí hubo conflicto respecto de quién va a ser el tutor, pues puede ser que dure año y medio. no ¿La ventaja cuál es? La ventaja que es desde que el día que yo presenté mi solicitud de incapacidad, ¿sí? como que todos los bienes, todo lo que existe en cuentas, todo el patrimonio, todos los actos, vaya, que se hicieron, o sea, todo eso se conserva. Si algún familiar dispuso, si algún familiar lo llevó a una firma, si algún familiar hizo algo, pues se anula. ¿sí? Cualquier acto, piense, alguna, una cosa muy importante, hay familiares que tienen poderes, el del notario, ¿sí? Y entonces no falta que, pues, pues ni modo, pues ya tiene, ya tiene Alzheimer, ya no le van a aceptar la firma, ya no le van a, a, a ya no va a poder ir a, a, a nada, ¿no? Pero yo tengo un poder, ah, oh, pues lo utilizo, ¿sí? Y yo firmo y firmo, pagaré y me comprometo y todo eso. Uh -huh. Realmente los poderes son como los testamentos. Son los dos únicos actos, los dos únicos actos que requieren de una capacidad plena. Si yo voy a hacer un testamento, el notario tiene que checar que yo tenga la capacidad plena, en primera personalmente, tengo que ir personalmente. Y tengo que acreditar que tengo la capacidad plena para otorgar mi última disposición voluntaria, ¿ok? Bueno, pues el poder también. El poder, si voy a, ir a dar, a, a, voy a otorgar un poder ante el notario, tengo que ir yo ante el notario y yo tengo que tener las capacidades por, para saber a quién le voy a dar un poder. El poder es un mandato, es una tarea que yo le estoy dando a alguien. Entonces tengo que tener capacidad. Y solo sirve mientras yo tenga capacidad. Uh -huh. Si ya no tengo capacidad, o sea, si ya, ya el que me dio el poder, digamos, ya no tiene capacidad, pues es un poder que ya no sirve. Y todos los actos que se puedan realizar con ese poder son nulos si se acreditan que no beneficiaron al incapaz. Al contrario, si se acredita que fueron en, en una cuestión urgente y que beneficia al incapaz, el juez le puede obviamente dar validez al acto. ¿Por qué? Porque fue en beneficio de la persona del incapaz. Uh -huh. Pero el uso puede ser muy discutido, el uso puede ser muy, este, puede ser complicado, de verdad. Porque a lo mejor yo quiero hacer algo bien y no falta, el, les digo que luego en las familias tenemos al, al, al enemigo número uno, ¿no? Al, al pariente incómodo, al que no está a gusto. Y a pesar de que utilicé bien el poder, es el que me acusa de estar haciendo actos fraudulentos. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener pendiente. Hay que saber que el poder, una vez que hay una incapacidad, pues lo que sigue es la representación legal concedida a través de una autoridad judicial. Entonces, son los pequeños, los, los pequeños tips esos de la tutela cautelar existe. O, eh, Sirve el, el procedimiento judicial, sirve, ¿sí? eh, son armas de las que yo me puedo llegar para defensa, para protección, para, pues sí, sobre todo para orden también. Uh -huh. Y es así como se lleva. Eh, y también tener en cuenta que, pues sin duda alguna, yo siempre decía es como una un pequeño seguro de vida, ¿no? Si tengo una tutela ya Otorgada, pues ahí la tengo y sé que me va a servir para proteger a mi incapaz siempre. ¿Cuál es la desventaja de la tutela? Yo siempre digo, porque tengo años viendo tutelas, la verdad. La tutela para ver, la desventaja, pues es que el tutor, pues ni modo, tiene que rendir cuentas cada año, ¿sí? Entonces, eso sí, el tutor, hay que guardar papelitos de las erogaciones, bueno, todo lo que son gastos, ingresos y egresos, ¿sí? Y cada año en el mes de enero, el, el tutor tiene que llegar con el juez y decirle, ¿sabes qué, juez? Aquí está lo que le ingresó y aquí está lo que gastó. ¿Sí? Y el juez dice, ok, pues yo hago un balance de sus cuentas, sus dineros, ahí está, perfecto, nos vamos hasta el año que entra, te felicito, lo hiciste muy bien. ¿Sí? Que llega un familiar y dice, oye, pero ch, pues no manches, ¿no? Fíjate nada más las cuentas. Uh -huh. Tuve yo un, un, un asunto muy conocido, también de una gente muy conocida, que en sus cuentas siempre había cajas de vino tinto. ¿Sí? Y la verdad es que nuestro enfermito era, fue una gente muy importante, fue una gente muy conocida y su costumbre era recibir una vez por semana a un grupo de intelectuales uh -huh, y él les ofrecía una copa de vino. Entonces empezamos el procedimiento judicial y al primer año, bueno, pues la vida se siguió llevando tal cual y su hijo decía: ¿Saben qué? Este, pues aquí se siguen las costumbres de mi papá. Y mientras él tenga dinero y tenga la posibilidad, va a seguir recibiendo a sus amigos. Y durante mucho tiempo se compró esa caja de vino y sus amigos iban a visitarlo. E incluso ya en un estado ya malito, bueno, pues ya. Este, a lo mejor ya no estaba presente, pero seguían yendo los amigos. Y entonces, al principio, pues por supuesto, el Ministerio Público, el juez nos regañaba, nos, no entendía por qué una persona con discapacidad y ya con un estadio este, cuestionable, un segundo estadio de la enfermedad, pedía vino y, se le, y nosotros teníamos que ponerle, o sea, ingre, e, e, integraba en, su, en sus gastos esa caja de vino. ¿sí? Y entonces... Decíamos, fíjate que la ley lo que trata, lo que se trata siempre, incluso legalmente, es que la persona conserve su nivel de vida. Y si está dentro de sus posibilidades y esa parte de su vida social le hace bien y le hace feliz, es lo más justificado para que es la mejor erogación y el mejor gasto, ¿sí? Para que él pueda tener un mejor nivel de vida, ¿sí? Punto era justificado y finalmente el juez autorizó y era, les digo, por demás, justificado de que el señor tuviera dentro de sus gastos su caja de vino tinto. Uh -huh. Distinto es que llegue, por ejemplo, un familiar y como les decía hace rato, ¿sí? oye, ya viste, no manches, son, o sea, 85 mil pesos de a lo mejor cuidados y atenciones, ¿no? No manches. ¿sí? O de pronto gastos de hoteles o gastos de. Pero bueno. Sí. si no ocurren esas cosas, pues el tutor normalmente presenta su cuenta anual y hasta el año que entra nos miramos. Uh -huh. Eso es la cuestión que les digo, que es lo puse la talacha, que sirve para organizarnos, porque sí sirve para saber cuánto gasta uno y para llevar orden. Ojo, otra cosa, el tutor no puede vender bienes inmuebles si no es con autorización del juez, ¿ok? Eh, las facultades que tiene el tutor son para cuidados y administración de bienes. Si yo necesito, que además es lo más lógico muchas veces vender una propiedad de mis papás, ¿sí? Este. Uh -huh. Diego, ¿me ayudas a atender a.? Uh -huh. eh, si yo necesito disponer de. Eh, eh, de perdón. Uh -huh. Entonces, eh, perdón, chicos, es que estoy oyente. En todo quiero estar. En todo, uh -huh. no, es eh, si yo económico. quiero vender, ¿saben qué dice? Si yo quiero vender una propiedad, o si se dio el caso, por ejemplo, de que vendieron, firmaron un contrato de compraventa. Y antes de firmarse la escritura de propiedad, el notario ya no quiere firmar la escritura porque se dio cuenta que uno de los dos ya tiene un deterioro mental, ¿sí? Y no permite que se firme esa escritura. Necesitamos la autorización del juez para vender, ¿sí? Esa es una autorización especial que se lleva a través de... Un incidente o es una autorización para vender, ya sea inmuebles o bienes preciosos, ¿sí? digamos de alto valor. Porque dice el juez: sabes que ese es el patrimonio del incapaz. ¿Quieres disponer de él? Justifícame la urgencia, la notoria, digamos, el notorio beneficio o el riesgo, ¿sí? Oye, jueces, que fíjate que mis papás tienen una casa en Cuernavaca, que eso es mucho, hay casos continuos. Fíjate que es la casa de, de descanso, la casa de este, Metepec, de Malinalco, y ahora se la van a invadir, no ha ido nadie, son puros gastos, hay que venderla. Pues, ok, ya me justificaste, ya. Aparte de esa casa, ¿tienen dónde viven? Sí. O, o bueno, no tienen dónde viven, pero nosotros, si, si falta, nosotros eh, seguimos este apoyándolo pero necesitamos ese dinero. O bien ya se firmó la escritura, digo, el contrato de ante notario y nuestros, nuestros compradores nos van a demandar si no cumplimos. Ah, entonces el juez dice, ok, pero ya me avisaste y ya te autoricé yo que se venda, ¿ok? Si un tutor pretende vender o, o alguien sin la autorización especial, esa venta es nula, ¿ok? Entonces mucho cuidado porque el tutor tiene facultades de administración. Pero no tiene facultades per se de vender inmuebles si no es con una autorización especial. ¿Ok? Ok. Bueno. algunas, creo que eso es en general nuestro proceso judicial. Este. Hay luego muchos temas: esto de la sociedad conyugal, esto de los testamentos, este, cuándo, cómo se puede, cómo, qué pasa si si sí, este por ejemplo efectivamente si un enfermito es eh, era albacea de una sucesión entonces o si o si la persona tiene hijos menores o tiene algún hijo dis incapacitado que también es la preocupación de mucha gente oye mónica yo soy la tutriz de mi hijo pero si falto yo quién va a ser este, pues, son temas muy amplios son muy importantes no yo, yo como tutor puedo poner mi testamento que si llego a faltar quién va a ser el, el nuevo tutor de mí este de mi representado vaya de mi enfermito. ¿okay? eso sí y vale la pena bueno como tutor si tengo una responsabilidad de esa naturaleza que vayan con el notario hagan su testamento y en su mismo testamento puedan poner a quien dejan como tutor para su ausencia para el caso de su fallecimiento. ¿Ok? La tutela cautelar, que les digo, como es como un testamento en vida, en donde este, ustedes disponen quién los cuida, cómo los cuida, dónde los cuida y cómo le hacen. ¿Ok? Eso, la tutela cautelar no exime que se lleve el, el proceso judicial, porque tienen que intervenir los médicos de todos modos, pero sí evita el pleitongo, ¿no? De quién va a ser el tutor, ¿sale? Beneficios, muchos. ¿Es posible que vamos a ver? Sí, ya. ¿Ok? Este chicos se nos fue el tiempo, muchas gracias por todo. Y creo que vamos a dar unos minutitos de preguntas, Dulce. Así es, Así muy, es pues, muchas gracias por este tema, porque la verdad es de suma importancia y, sobre todo, que generó diferentes dudas. Toda esta parte que nos venías comentando acerca de los diferentes temas que nos puedes dar, pues a mí me gustaría. Eh, comprometerte ya estando aquí con nosotros, a ver si te gustaría que nos dieras otras pláticas con todos estos claro, temas con que, mucho gusto, que claro se que quedan sí. en el tintero y que podemos seguir abordando y que son de, de suma importancia y que como vemos el día de hoy, pues tenemos muchísimas preguntas acerca del tema. Así es que si te parece, Mónica, te voy a ir leyendo algunas de ellas para que vayamos mm. dando respuesta. A ver, tú dime. Ok, mira. Ver, ¿Son las que están aquí arriba? ¿O tú me vas diciendo, Dulce? Yo te voy porque diciendo porque también hay otros comentarios, ¿ok? Ahora, sale. Muy bien. Mira, Annie nos pregunta, ¿el representante lo elige el juez y la familia puede decidir quién? ¿En sí, mi caso, claro. Vivo yo con mi mamá y mi hermano no la ve, él vive ah, en otro estado. Ah, ella. Ella es la persona idónea, que es la persona que vive con la mamá. ¿Quién elige normalmente? Cuando hay cuando hay comunicación, cuando hay una buena relación entre la familia, pues todos se ponen de acuerdo y deciden quién creen que es el mejor y ellos son los que proponen al juez quién va a ser el tutor y quién va a ser el curador. O sea, la misma familia propone al tutor y la misma familia propone al curador. Aquí lo único que la ley pide es que el tutor y el curador no sean parientes cercanos, ¿ok? Para que bueno, supuestamente no haya contubernio ahí. Aunque, pues el que elige tutor, pues elige curador. Bueno, pues que sean cuates, ¿no? Yo siempre digo que sean cuates. Entonces, sí, este, ¿quién lo elige? La mayoría. Si hay pleito, el juez va a tener que valorar de quienes proponen aquí y de quienes proponen aquí quién puede ser la persona más idónea. Uh -huh. Y normalmente saben a quién determina con quién vive el incapaz en ese momento mientras ya a menos que en el pleito haya un pleito específico y le acrediten al juez que precisamente con quien está no es la persona idónea. En ese caso el juez ya puede decidir un cambio de custodia o de representante, ¿no? Pero normalmente el juez pues valora y dice, bueno, ¿quién la tiene o quién lo tiene? ¿Con quién vive? ¿Quién se ha hecho cargo de él? Pues esa persona. Ah, que resultó que no era la idónea, bueno, pues entonces los demás tienen que acreditarle al juez que no era leído. Ok, muy bien, eh, Mónica. Eh, tenemos otra pregunta muy interesante de Janet. Eh, uh -huh. Nos comenta: dice, mi mamá y yo somos extranjeras con residencia permanente aquí en México. Okay. Somos uh -huh. dos hermanos, pero yo soy la responsable de ella y la que uh -huh. decide todo por ella. Yo puedo hacer ese proceso de interdicción aquí en México. Claro, ¿Puede por tener supuesto. tener su mamá esa protección de la. Por supuesto. Su, su, su mamá llega aquí y su mamá vive aquí su mamá la ley, la protege aquí. Claro que sí. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Rodolfo Albrecht, espero. Pronunciarlo bien, sino mil disculpas. Pero él nos pregunta, y esta parte me parece muy interesante, porque nos dice: El Código Civil de la Ciudad de México marca que el médico competente deba ser un psiquiatra, y por el lo tanto, Ajá. otros especialistas pudieran no servir como evaluadores. El Código Civil habla de médicos alienistas. Esa es la palabra que utiliza, médicos alienistas, ¿sí? Aun cuando sí sí, sí hay autoridades que admiten la participación de, por ejemplo, de, de otros médicos, opiniones médicas de geriatras, opiniones médicas de neurólogos, y de aquellas personas, por supuesto, que están relacionadas con la salud mental. El Código Civil sí si pide médicos, establece médicos alienistas y por. Eh, digamos que por naturaleza eligen a los psiquiatras que están adscritos al, al Fray Bernardino, a los psiquiatras que están adscritos al Instituto de Ciencias Forenses o a la Secretaría de Salud en general, ¿no? a los hospitales que colaboran eh, y normalmente mandan psiquiatras, aun cuando yo sí he visto que admiten todas las opiniones de médicos que están relacionados con eh, la salud mental uh -huh. okay, sí, uh -huh. sí 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 claro que sí y en este caso bueno pues yo también pregunto de parte propia no porque en este caso nos dedicamos a la neuropsicología qué tanta importancia uh -huh. también puede tener en ese sentido el determinar cuando tú haces una evaluación cognitiva que una persona todavía tiene esa capacidad de juicio esa capacidad de decisión esa capacidad de, de las praxias, de poder firmar ¿no? creo que también esta parte multidisciplinaria e interdisciplinaria pues está volviendo cada vez más importante. Fíjate, Dulce, y tú tocas un tema que verdaderamente es importante y actual. ¿sí? Les decía que ahora, fíjate, este proceso ha existido durante muchos años, ha ido cambiando un poquito, se mueve tantito para acá, pero básicamente es el mismo y no es malo porque la intención de este proceso, sobre todo agentes como como nuestra enfermedad de Alzheimer, este tipo de, 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 de síndromes degenerativos, pues es muy protectora, vaya, ¿sí? Y les decía, hay muchísimas enfermedades. Y, por supuesto, ha habido necesidad de que, eh, de que la ley, digamos, la interpretación de la ley se vaya ampliando de manera que ahora las Cortes Internacionales, nuestra Suprema Corte de Justicia, exige que la forma de tratar y de ver los procedimientos de incapacidad se ajusten a los lineamientos nuevos, de, digamos, desde el punto de vista social, en donde no sea solo la, la parte individual de una opinión médica, sino donde tenga que intervenir un grupo multidisciplinario que vaya acompañando al enfermo en sus diferentes etapas ¿sí? de la enfermedad, de, 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 de la evolución, digamos. El problema dulce y, y yo lo veo triste y terrible que nuestra sociedad todavía no es esa sociedad, ¿eh? o sea, desafortunadamente, no es que no es que la ley no lo diga ni que sea inconstitucional ni que simplemente que no tenemos la infraestructura para que efectivamente haya un sistema de acompañamiento multidisciplinario en donde con todo el honor y la dignidad puedas ir acompañando a una persona en su proceso degenerativo. Oye qué padre que hubiera a tu disposición de verdad un equipo de trabajadores sociales, un equipo de este no sé eh, psicólogos, sociólogos, un equipo de terapeutas, la rehabilitación. Que a una persona la pudieran acompañar, ¿sí? Pero pues, la verdad es que ni las instituciones de salud, o sea, no, no, no contamos a veces las instituciones de salud con equipos, ¿sí? Oye, dice un médico, ¿sabes qué? Que necesitamos, el asunto de la incapacidad de la señora está, está, está complicado porque parece que sí y parece que no, y este tiene juicio crítico, pero también tiene confusiones de tiempo, o sea, eso que ustedes ven a veces muy preciso se resulta con unas líneas muy delgadas para determinar un estado de capacidad o de incapacidad. Y entonces dicen los médicos, ¿sabes qué? Que se vaya a hacer estudios. Ah, sí. ¿A dónde? ¿No? Ah, no, pues este gira un oficio de la Secretaría de Salud para que lo manden a neurología, por ejemplo, a hacer estudios. Y en neurología y dice, oye, yo, no, yo, espérame, yo no puedo dar este, estudios gratis. Mándalo a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud termina el hospital Juárez, el hospital esto, el hospital es y ninguno tiene el equipo. ¿no? Claro. Entonces, ya no, ya, ya, olvídate, eso, esto era para un equipo. Ahora, ¿dónde está mi equipo multidisciplinario para una persona para que la pueda ir acompañando? Entonces, sí sería sensacional, realmente sensacional, que el llevar un procedimiento de incapacidad fuera de acompañamiento, fuera de intervención multidisciplinaria, fuera de no discriminación, fuera de apoyo, fuera todo eso, ¿no? La verdad es que nuestra sociedad no está para eso todavía. ¿Lo vamos a alcanzar algún día? Yo espero que sí, pero en este momento, pues no. Hay que ir trabajando hacia, <laughs> ir trabajando. hacia eso, ¿no? Hay que pero ahora te hacia... voy a decir una cosa, si tú me das a mí, por ejemplo, para iniciar un procedimiento judicial, una constancia en donde tú me des la opinión médica del estado del paciente, con eso, para mí es suficiente para iniciar un procedimiento judicial de incapacidad. ¿Ok? okay. Si es válido, por supuesto, tu opinión es importante y válida para que el juez abra ese procedimiento con un fundamento médico. Uh -huh. Ok, muy bien. Pues, Mónica, muchas gracias. Eh, tenemos una, una pregunta también que me parece muy interesante e importante. Uh -huh. Y nos dice: eh, el notario no quiso hacer el testamento. ¿Debo hacer este juicio de interdicción primero si los bienes no son muebles ni inmuebles, pero sí regalías? Ah, bueno, el notario no quiso hacer testamento porque yo creo que ya vio que no tenía la capacidad para, este, para decidir, ¿sí? Para, para hacer una disposición testamentaria. Eso es una obligación del notario. O si sea, el notario tiene obligación de, 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 de determinar, no es médico, pero sí de hacer preguntas suficientes para ver si él cree que tiene la capacidad de hacer un testamento. O sea, el, si el notario vio o consideró que no tenía la capacidad, y la persona que va a testar, pues no le acreditó al notario y yo estoy bien, aquí hay un médico que certifica que estoy bien. Pues el notario pudo haberse negado perfectamente, ¿no? Ahora, si lo que quiere ella es disponer de esas regalías y administrarlas o, o, o que son este a lo mejor ya ves acciones de una sociedad o parte, algo, sí, sí, claro, sí lo tiene que hacer. Si no, no va a tener representación con qué ir a cobrar y, y con qué actuar en nombre de, de, de la persona enfermita, ¿no? Sí. Okay. no, no Muy bien. Eh, pues te leo otra pregunta, te leo un par de preguntas más para que vayamos claro. terminando. Muy bien. Esta dice así: ¿Se puede ser albacea de una herencia y al mismo tiempo ser tutor de un interdicto que tiene sí. derecho a parte de esa herencia? Sí, o sea, se puede ser. El, el ser albacea y el ser este, tutor de un interdicto no se pelean, ¿eh? Sí, sí okay. pueden ser. Uh -huh. ¿Y el curador es más importante que un tutor en la toma de decisión del interdicto? No. El, que, el tutor es un acompañante, digamos, es un mediador, es un órgano de vigilancia. O sea, este, de información, porque es el que, digamos que le dice al juez, sí, juez, el tutor lo está haciendo muy bien. Estoy de acuerdo con el manejo de las cuentas. O bien, cuando el, tut el curador, en esos casos donde el curador. Si sí, no es amigo, digamos, o es un asunto de pleito donde el curador sí si es una parte contraria. Muchas veces el curador es el que dice, no, fíjate que el tutor no está haciendo bien. Uh -huh. Pero el curador no maneja dinero, ¿eh? El curador de ninguna manera toma decisiones respecto al enfermito. El, el curador no dispone de lana, este, no depende del curador, digamos, que el tutor tome decisiones. A lo mejor el curador él podrá no estar de acuerdo y podrá ir a decirle al juez, pero el tutor ya la tomó, ¿me explico? Y el tutor entenderá si estuvo bien o si estuvo mal o por qué lo hizo. Pero no depende del curador, el tutor, para esa toma de decisiones. Uh -huh. Ok, muy bien, muy interesante. Y mira, esta última pregunta me parece, eh, pues hasta a mí me sorprendió un poquito el hecho de, de la pregunta, pero dice así, si el enfermo incurre en un delito, ¿qué le pasa al tutor? Ah, pues también tiene responsabilidad, claro. O sea, te voy a decir algo, para eso está el tutor. Claro, tiene que ser verdaderamente evidente, digamos, la responsabilidad o la omisión. Hay delitos, acuérdense que son por acción y otros por omisión. La omisión de cuidados, la omisión de velar por un agente que eh, está bajo tu custodia, por supuesto que también es un delito. Sí. Y tendríamos que ver qué grado fue la, la, la eh, o, o qué tan, tan terrible fue el daño para que se convierta en delito esa omisión. Uh -huh. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. El, el, los papás que están divorciados, ¿no? Y la mamá tiene la guarda y la custodia. Aquí el tutor tiene normalmente la guarda y la custodia, ¿sí? El enfermito. Pero resulta que viene el papá, el otro papá, y tiene tiempo de gozar con los niños, ¿sí? Aquí, por ejemplo, haz de cuenta que, digo, el, el régimen de visitas y convivencias, ¿no? La mamá tiene la guardia y la custodia, pero el papá tiene visitas y convivencias. Si el papá se va y a los niños les pasa algo, hay un delito de omisión de cuidados durante el tiempo de guardia y custodia, ¿sí? En el caso del tutor, igual. Si el tutor es el responsable de la custodia y de pronto le dan las llaves o deja que su incapaz tome las llaves del coche y va y se chuta tres en la esquina, por supuesto que hay una, un este, una responsabilidad. Independientemente la de resarcir el daño a todos los daños, de la responsabilidad civil por la comisión de los daños y perjuicios que pudo haber incurrido, habría que ver, ya de acuerdo al juez, la culpabilidad, este. Eh, si hubo dolo, si hubo culpa, pues ya eso es cuestión de un penalista, pero sí hay responsabilidad. Uh -huh. Ok, pues Mónica, nos piden ampliar sobre otros temas. Me parecen temas muy interesantes. Eh, uh -huh. Los vamos a anotar nosotros para seguir abriendo este tipo de foros para que claro. pues, a todas las personas que tienen interés en este tipo de, de, de temas, pues nos puedan eh, acompañar. este. Me gustaría leerte una última pregunta y con esta ir cerrando. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Mira, nos preguntan, dice, mi madre es la albacea del testamento de mi padre. Ella ya tiene una demencia media. No puede armar una oración completa por sí sola. En este caso, ¿qué se puede hacer? Dentro del testamento de mi padre estamos los hijos de él y nosotros, es decir, los hijos de ambos. Pues hay que cambiar el albacea. Si es juicio, a ver, aquí, si el nombramiento de Albacea fue por vía judicial, habría que hacer el cambio, la sustitución de Albacea, ya sea en este caso por excusa, y decirle al juez que la designó, que le dio el cargo de Albacea, decirle, oye, juez, fíjate que pues, hay una excusa porque hay una enfermedad y ya no puede desempeñar el cargo, y vamos a nombrar nuevo Albacea, ¿sí? Eso sí si es ante juez, pues, si es ante notario, pues igual porque si se llevó ante notario es porque no hay pleito y porque todos están de acuerdo. Entonces, si ya vieron que, están, que su mamita está enfermita, pues también con mayor razón van a tener que ir al notario a hacer el cambio de sustitución del Albaceazgo. Uh -huh. okay. ok. Pues Mónica, me gustaría pedirte por último si nos puedes compartir tus datos para que las personas que aún tienen dudas o te quieran contactar de forma directa, pues lo puedan hacer. Claro que sí. Entonces, es, a sí, ver, sí. déjame poner mi anuncio. Claro que sí, nos sirve de ensayo, A ver bien. si me sale, a ver, pero les voy. Claro este, que sí. Este es, ahí, ahí está, ahora le bajo hasta acá, mira. Pac, 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 ahí vamos, ahí vamos, muy bien. Ahí ¿No? voy? Sí, sí Hombre, se ve muy bien. Ya lo hicimos. Ya <laughs> <laughs> esto no se los pasé porque la ley general de salud y lo que dicen, pero... Lo, es más 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 conceptos legales pero con esto ahí estoy ¿sí se ve ahora si sí nos ayudas a ponerla en pantalla completa Mónica en el que le picaste hace ratito al lado de donde dice el símbolo de menos abajo abajo de lado izquierdo tuyo o derecho Diego de tu lado derecho de mi lado derecho cómo cómo lo tengo que poner Abajo, ay, muchas gracias. está. ¿Está? ¿Sí vea? Sí, no? listo. ¿Sí? Aquí tenemos los, los datos de la licenciada Alma Mónica Muñoz. Vienen sus teléfonos y su correo electrónico. Pues licenciada, la verdad en es que hora. es un gusto haberla tenido el día de hoy con nosotros. Eh, esta plática tan amena a veces de temas tan delicados y ya un poco complejos. Creo que nos los hizo demasiado fáciles hasta Ay, que admito que hablo desde la ignorancia muchas veces en estos sentidos legales. La verdad es que me ayudó mucho también. Aprendemos en conjunto todos, y la verdad es que le agradecemos infinitamente a todos los que trabajamos en Alzheimer México. No, al contrario, Dulce, al contrario, este, a todos, muchas gracias por escucharme. Y bueno, pues estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier eh, situación eh, pendiente de esto, pues adela, saben que cuentan conmigo. Luisa, te mando muchos besos. Bueno a todas, ¿sale? Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Que pasen bonito fin. Alma, antes de que te me vayas, todavía no te me vayas, por favor. Oh. Ya, ya que no podemos yeah. eh, este, vernos. Es, ahora dime una cosa, ¿le pongo stop share, verdad? Sí, por favor. Ah, sí. Ya, mira. <laughs> Muchas chicas, gracias. ¿voy a salir de aquí. <risa> <risa> Muchas gracias. Mira, ya que no nos podemos ver de forma presencial, pues no. queremos compartirte eh, tu reconocimiento a distancia. Ah, La verdad gracias. es que estamos recibiendo muchos mensajes de, de agradecimiento, de muchas gracias, de que estos temas son muy interesantes. Entonces, ah, bueno. pues, uh -huh. a nombre de todas las personas que se quedaron conectadas con nosotros al final. A nombre de nuestro presidente, de Luisa y de todos los que estamos aquí contigo, te damos este reconocimiento. Ah, qué bonito. Y las gracias infinitas, Alma. Muchas gracias. No, al contrario, todo. gracias a ustedes por su paciencia. ¿Eh? No, muchas gracias, al contrario. Okay. Y pues dale, bueno, dale. los seguimos invitando a nuestro ciclo de conferencias. Recuerden que las vamos a hacer el día lunes, es la que sigue a las 6 de la tarde. El tema va a ser tipos de movilización y, y perdón, consejos para su ejecución. Desde la perspectiva de enfermería. Este tema lo va a dar nuestra licenciada en enfermería, Olga Cebada, que colabora con nosotros en el Centro de Alzheimer México. Así es que los invitamos el día lunes a las 6 de la tarde para que no se lo pierdan. ¿Ok? Pues muchas gracias, Mónica. Nuevamente, hasta gracias. Hasta Cuídense a todos, que tengan buenas tardes. Bye.